desde Punta del Este en Uruguay. Tuvimos el día de ayer una sesión muy larga, muy intensa, en que finalmente resultó electo Neven Illig como presidente de esta organización por los próximos 4 años. Y correspondió a un servidor como mexicano estar al frente de la vicepresidencia. Estaremos muy pendientes de que desde esta posición tengamos la oportunidad de preparar mejor a nuestros atletas para las próximas contiendas, ya que de aquí en adelante habrá no solamente un cambio favorable para el continente americano, sino para la preparación de los mismos atletas que son el sentido de nuestra organización. Sigue estas y otras noticias a través de las redes sociales del Comité Olímpico Mexicano.